Brother Jack here. We have a few Spanish-speaking viewers here, so I've included a song from South America about some of the things that I've been teaching here on this channel. Between the English lyrics on the screen and the graphics, you may be able to follow along, even if you don't know Spanish. The English subtitles to the song are available here on YouTube, so make sure you activate closed captions so you can follow along with what is being said in the song. At the end is a link to a Spanish YouTube channel called Cómo Vivir Por Fe. Please recommend this video and that channel if you have any friends who speak Spanish. You might include a link in emails, but you could also post links on social media blogs. Let's do all we can to get this message out into all the world in these very dangerous last days. Gracias, mis amigos. Quédense despiertos, porque ustedes no saben cuándo volverá su Señor. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Despiertos. Bienvenido a las profecías, la época en cual no creía. Pues quién diría que vería ciudadanía para Sofía. Inteligencia artificial con el potencial para gobernarnos. Hoy en día es controversial, pero luego será algo implementado. Beneficial para el nuevo orden mundial que ya están armando. Un sistema oficial de crédito social para evaluarnos. Asistencia policial que es esencial para dominarnos. Y cámaras cada manzana captando las caras nos van a estar vigilando. Así que despertá que ya no están manipulando. Dándonos beneficio, castigándonos si no participamos. Hablándolo no basta si estás esclavizado por la pasta. El sistema de veras te enreda, te llena veneno en la vena y después te aplasta. La única solución a la ilusión y la decadencia es una revolución de conciencia y de la obediencia. No a las instituciones de hombres que niegan verdades del espíritu, sino al único sabio y digno de ser alabado por siempre, Jesús. Jesús. Se vienen los tiempos del fin. Todos se fueron a dormir. Ya no podemos descansar. Es hora de despertarnos. Está por regresar Cristo. Y se acorta el tiempo. No podemos demorar. Es hora de despertarnos. Hablemos de las iglesias, tan bajo de una anestesia, embriagadas con la tibieza, todavía no están despiertas. Es de día, duerme siesta, es de noche, se van de fiesta, no lo confiesan, no les molesta, que es con el mundo que se acuestan. Así es la religión, es una situación fantástica, aunque trágica, el estado espiritual, las instituciones eclesiásticas. Básicamente la gente lo que tiene presente es una fe estática, tiene la Biblia, lee su página, conoce la teoría y no la práctica. Entonces, ¿cómo va a luchar en esta guerra galáctica si no tiene táctica? Si además no está preparada por lo que va a pasar. No hay que dudar que al final Satanás y su máquina van a poner marcas en la gente que depende de toda la plata que les da cambio su pobreza al más. ¿Te querés salvar? Vas a tener que dejar atrás quizá mucho más de lo que sos capaz en la actualidad de no usar jamás. Y si en realidad buscas más verdad y esperas zafar, es hora de entrenarte y prepararte a rechazar la marca. Se vienen los tiempos del fin. Todos se fueron a dormir. Ya no podemos descansar. Es hora de despertarnos. Está por regresar Cristo. Y se acorta el tiempo. No podemos demorar. Es hora de despertarnos. 9-11 ilumina. Masones, Anunnaki, operaciones de banderas falsas, hombres de negro, judeo-masónicos, reptilianos, caballeros templarios, jesuitas, ufología, sionistas, intraterrestres, individuo, agenda gay, grupo Bilderberg, tierra plana, tierra hueco, holograma, chemtrail, vacunas, efecto Mandela, MK, Ura, Bluebe, María 51, Happy Planeta X. Todas son distracciones, la verdadera conspiración es nuestra rebelión, es en contra del Hijo de Dios y sus órdenes. Cuando te vas a dar cuenta tu desobediencia te lleva al infierno y que no se podrán perdonar tus pecados sin arrepentimiento. Idolatría, fornicación, tu apatía, indecisión, hurto, maledicencia, lascivia, tu corrupción, adulterio, materialismo, en serio va a venir Cristo. Y estos vicios sin más lo va a juzgar en el día de juicio. Día de juicio. Día de juicio. Se vienen los tiempos del fin. Todos se fueron a dormir.
ya no podemos descansar. Es hora de despertarnos. Está por regresar Cristo y se acorta el tiempo. No podemos demorar, es hora de despertarnos.